Seguidamente, señoras y señores, en este acto de inauguración, las palabras del gobernador del departamento del Alto Paraná, señor Roberto González Baesquen. Ejemplo naranjal. Venir a esta parte del sur del departamento nos hincha a todas las autoridades de mucho orgullo. Ver gente que verdaderamente ama el suelo que hoy le tiene. Decía, vinimos de padres inmigrantes, europeos, el jus sanguini, y hoy tienen el jus soli, el suelo. Y acá es donde ustedes hoy día tienen a la familia, tienen las empresas y sobre todo tienen el cariño y el amor. Bendigo a todos ustedes por el agradecimiento de la patria, de los paraguayos, por venir a ser parte de la historia del departamento. Un aplauso a esta gente que ha hecho mucho por la ciudad. También agradecer, porque hoy es un día de felicidad, y creo que hay que agradecer a todas las autoridades. El Paraguay necesita de la comunidad y sobre todo necesita de amor, necesita de comprensión. Decía el presidente, parece que hay veces que los mismos paraguayos estamos esperando que alguien tropiece para empujarle y que se caiga. Sin embargo, acá tenemos que agradecer todo lo que se ha hecho en el anterior gobierno, en el actual gobierno, y a mí me toca decir, porque soy colaborador del señor presidente de la República, como varios de los que están acá, hemos hecho una gran tarea. Y acá vino mucho a trabajar con el compañero Lucho. Lucho, yo te agradezco porque sé que le apoyaste mucho a esta gente a través del compañero Horacio Manuel Cartejara cuando se empezaron a abrir las obras. Y también agradecerle al compañero Mario Aldo Benítez, que continuó, y decíamos hoy contar que tenemos la mayor cantidad de obras de un gobierno democrático en la República del Paraguay. Y a los colaboradores del señor presidente. Acá quiero rescatar el gran trabajo del compañero Arnoldo Vince, una persona que no tiene hora, recorre todo el Paraguay. Y también en esta parte que se hacía necesaria una mano dura, te quiero felicitar, Euclides, porque estábamos un poquitito sin brújula, porque lastimosamente algunas voces que a veces no quieren el progreso y quieren llevar la zozobra, hacía falta un poco que se baje la línea a nivel de la defensa de la propiedad privada, porque esta gente necesita que se le defienda a su familia, a sus intereses. Así que te quiero agradecer porque nos enseñaste un poquitito que hay que poner mano dura a veces, no porque queremos venir a pelearnos entre paraguayos, sino porque hace falta apoyar a la gente que está con la industria y sobre todo a la gente que hace patria. Nosotros, a través del gobierno departamental, a veces no estamos tan presentes como quisiéramos estar, porque vemos que el gobierno nacional, a través de sus ministerios, está haciendo una gran obra. Y porque también tenemos que ser sinceros, ahí le voy a mencionar al compañero Ramón, porque terminamos siendo los hermanos mayores de todos los municipios. Este es un municipio bendecido. Por supuesto que vamos a seguir apostando con las obras de gobierno a nivel nacional y departamental, pero muchas veces estamos más con los compañeros, los paraguayos y paraguayas, que tienen mayor cantidad de necesidades. Que Dios nos siga iluminando. Que Dios siga iluminando a Naranjal. Felicitarle a Eduard por Naranjal Sustentable. Sinceramente, para que este modelo se vaya copiando, una vez te dije, vamos a hacer que sea un proyecto departamental y que sea un proyecto a nivel nacional con el ministro de Agricultura. Felicitarte por lo mucho que haces, porque también, así como el compañero Darcy y su familia, yo sé que no tenés horas. Me dijiste una vez, hacemos a un costo mucho más barato el empedrado, porque yo salgo a hacer por la gente que quiere el empedrado, la calle, y verdaderamente eso es demostrar patriotismo. Agradezco la oportunidad de estar frente a ustedes y estoy muy orgulloso de pertenecer al Alto Paraná, el departamento más productivo que tiene la República del Paraguay. Bendecido día, muchas gracias. Seguidamente,
escucharemos las palabras de la ingeniera Cristina Goralewski, presidenta de Infona. La recibimos con un fuerte aplauso, señoras y señores. También quiero saludar a mis queridos amigos, al intendente de Naranjal, el señor Edward Chafra, al presidente, acá ya nombrado varias veces, señor Darcy Bartoloso. Creo que por ahí está mi pequeño amigo también, el presidente de Naranjito, Rubén Sos. Saludarle también al ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, y también a mi colega cooperativista itapuense, el presidente de la FECOPROT, Eugenio Scheller. Realmente me gustaría felicitar a los organizadores de la feria Copronar, al señor intendente de Naranjal y a todos los productores de la zona. Porque, señor vicepresidente, autoridades presentes, me atrevo a decir que hoy nos encontramos en uno de los distritos más trabajadores y más sustentables de nuestro país. Y eso se debe a su gente. Realmente, felicitarle a los productores. Cada vez que vengo a Naranjal ya estoy teniendo problemas también con mi valle Capitán Besa, porque parece que estoy pasando más tiempo en Naranjal que ahí. Pero realmente da gusto venir a Naranjal, da gusto ver los avances. Cada vez que venimos vemos nuevos desafíos, nuevos trabajos, nuevos logros. Y me atrevo a decir que realmente eso se debe tanto a los productores, a los habitantes de Naranjal, así también como a sus autoridades locales. Así que para todos ustedes les pido un gran aplauso. El distrito de Naranjal ha venido realizando grandes avances en cuanto a la preservación de sus bosques y en demostrar que producir y conservar sí es posible. En conjunto con el Infona, llevamos adelante, como ya pudieron ver un poco antes en el video, un proyecto de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos, para que de esta manera el distrito de Naranjal este año sea el primer distrito del país en cumplir a cabalidad con la ley 4241. Dentro de este trabajo en conjunto, hemos llevado adelante varias acciones también en conjunto con el Ministerio del Ambiente y el PNUD. Entre ellos, el lanzamiento del primer geoportal de monitoreo de bosques de galería con el apoyo del PTI de Itaipú, y también el lanzamiento del manual de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos. El año pasado, el Infona ha colaborado con más de 80.000 plantines de especies nativas, y este año nos hemos comprometido a entregar más de 150.000 plantines que serán utilizados para finalizar este proyecto de restablecimiento con éxito. También nos hemos comprometido a realizar capacitaciones. Cabe destacar que Naranjal tiene un grupo de jóvenes bastante activo que trabaja justamente también en el proyecto de Naranjal Sustentable. Y nos hemos comprometido a realizar capacitaciones para la instalación de viveros forestales y la promoción también de plantaciones forestales con fines comerciales. Hablaba un poco antes uno de los técnicos de la cooperativa en el video que el desarrollo sostenible tiene tres aristas principales. Y estas son aristas de desarrollo: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Creemos que Naranjal es un buen ejemplo de los esfuerzos que se deben llevar adelante, tanto de parte de autoridades locales como de sus productores, para poder lograr este desarrollo integral. Les aliento a que sigan por este camino y desde el Gobierno Nacional seguirán recibiendo todo nuestro apoyo y aliento. Muchísimas felicidades, Naranjal. Muchas gracias. Señoras y señores, seguidamente, en representación del Gobierno Nacional, las palabras del Ministro de Agricultura y Ganadería, Su Excelencia Rodolfo Friedman. Para el Gobierno Nacional realmente es un privilegio estar en la mañana de hoy en la inauguración de esta nueva feria. Y más que una feria, un lugar donde las familias, la producción, todo el departamento, viendo a todas las autoridades, diputados, gobernador, intendentes,
están festejando nuevamente que Naranjal sea uno de los pilares del agronegocio en Alto Paraná y en la República del Paraguay. Yo no tengo muchas palabras, sino más que decir y tocar dos temas. Escuchando atentamente lo que decían las autoridades locales, es imposible que a este departamento, a este distrito, no le vaya bien. Por dos motivos principales. Uno, en todos los discursos escuché el agradecimiento a Dios y a la gente que trabaja. Es lo fundamental. Después todos podemos comprar con dinero, traer tecnología, pero si no, le agradecemos a Dios y no tenemos lo que tienen ustedes, esa capacidad y esa intención de trabajar, todo va a ser en vano. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura y desde el Gobierno Nacional aportamos nuestro granito de arena en el mes de noviembre del año pasado, donde los productores, y este es un tema muy técnico que ustedes manejan mejor que nadie, le hemos habilitado y le hemos puesto para que tengan la misma tecnología que tienen los países vecinos. 13 eventos que venían con 9 años de atraso, 7 años de atraso, 4 años de atraso, que no les permitía tener tecnología de punta como variedades tolerantes a la sequía. Hoy ese departamento en el Ministerio de Agricultura no tiene una sola solicitud pendiente, están totalmente aprobados. Y ese es un trabajo no solamente del gobierno, sino de todos los sectores privados también que están colaborando, desde el gobierno nacional y desde el Ministerio de Agricultura. Vamos a habilitar un nuevo espacio donde la presencia de ustedes va a ser fundamental. Una nueva dirección de investigación y de tecnología que va a permitir en los próximos años que ustedes puedan producir mejor, con menores costos, mayor cantidad de producción, donde varias instituciones del Estado van a colaborar. A mí, en este corto tiempo de apenas 7 meses y visitando otros países, tecnología e innovación es lo fundamental, es el camino al futuro, y más que el futuro ya es el presente. El Ministerio de Agricultura, el gobierno, va a estar a la altura y va a colaborar fuertemente desde esa dirección para que podamos también nosotros, así como hoy estamos produciendo con la misma capacidad y la misma tecnología, no nos quedemos atrás, demos un paso hacia adelante como país. Vamos a brindarle toda la asistencia y el apoyo desde el sistema de gobierno, desde el sistema MAC y desde el gobierno a la producción. Nosotros no vamos a descuidar de a los productores. Ustedes sintieron y están viendo un cambio importante con respecto a la seguridad, con respecto al cumplimiento de las órdenes judiciales, con respecto a la colaboración. Simplemente para que lo que es mío sea mío y lo que es de mi vecino sea de mi vecino, y sin descuidar, porque me fijé mucho en ese detalle, lo que es la responsabilidad social de la cooperativa. Porque cuando hablamos de producción hablamos de un 90% de gente que está cooperativizada. Veo que eso sigue creciendo, eso es algo que hay que resaltar, porque lo bueno se quiere decir, cuando se habla de cooperativa, de producción, casi se le pone ahí al diablo al lado de ellos, pero no se habla, no de lo que genera en dinero, sino de lo que genera dentro de las comunidades
dentro de un aporte social que cambia las comunidades. Nosotros desde el sector, no solamente de gobierno, sino desde el sector político al cual yo pertenezco, sentimos y vemos. Pero como lastimosamente algunas veces en el país no queremos contar lo bueno, sino simplemente queremos amplificar las cosas que nos parece que pueden vender, no decimos. Por eso mis felicitaciones en tu nombre, querido presidente de la FECOPROBA, a todas las cooperativas, y les invito a que sigan ese camino. Ese es el camino silencioso, sin mucho ruido, pero que allá el señor que nos mira de arriba se siente muy a gusto porque están ayudándole a los paraguayos que más necesitan. A la gente de Naranja Sustentable, mis felicitaciones, son un ejemplo realmente. Esto es digno de multiplicar en todo el país. Nosotros, mi compromiso como ministro de Agricultura de poder motivarle a otros distritos, de hecho todo el sistema MAC se pone a disposición y va a redoblar esfuerzos. Esto tenemos que copiar, como se dice, porque vale la pena. Y finalmente, se hablaba mucho acá de la inversión en infraestructura que hizo el gobierno y que está haciendo el gobierno y que va a hacer. En el departamento del Alto Paraná, decía hoy el presidente más temprano, $600 millones en inversión en infraestructura para estar intercomunicados y para que la producción, la gente que transita tenga acceso a las rutas principales. Intendente y a toda la zona, y el gobernador, casualmente, coincidentemente, el ministro de Agricultura pertenece al departamento de Guairá, así que es una coincidencia donde ese tramo de 31.5 kilómetros, que lo conozco muy bien, que va a convertir a Alto Paraná, Guairá, Paso Yovay y Villarrica, y vamos a tener una nueva ruta de granos donde hay más de 100 kilómetros de ahorro, que va a permitir no solamente esa nueva ruta, el desarrollo de esos departamentos, Paraguarí, llegando al departamento central y bueno, todos los puertos, mi compromiso de empujar, yo sé que eso está ahí a uno o dos departamentos dentro de obras públicas para que sea realidad, así que el compromiso de que hagamos fuerza todos juntos, porque vale la pena, eso es algo sustentable, económica, socialmente, y estoy seguro de que el ministro de Obras Públicas, mi colega, va a, en un periodo no muy lejano, nos va a dar la linda sorpresa que va a ser realidad. Felicidades, Copronar, felicidades, Naranjal, felicidades, Alto Paraná. Bien, así fueron las palabras del ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Rodolfo Friedman, aquí en el Agro Show Copronar.